Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el capitán Dallas, han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Última superviviente de la Nostromo. Fin del informe. Soy Samuels. Trabajo para la compañía. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Zeta Reticuli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en 2 días. Vamos a trasladarnos hasta... ¿Vamos? Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley, cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez así puedas pasar página.
Ripley. Samuels, ¿te has despertado ya? Yo no necesito dormir tanto como vosotros. Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrens. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... ¿La Nostromo? Sí, clase M. Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. No la he visto. Iré a ver cómo está. Taylor, buenos días. Ripley no tiene nada de bueno, si dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. Te acostumbras. Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Yutani mande a gente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Lo siento. He sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Todo el personal al puente de mando. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. Vamos a atracar. Tengo entendido que su contacto es el mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien, acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar.
Aquí la nave comercial Torrens, procedente de Sinclair. Número de registro MSV7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a 3 pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas. Tendrá noticias nuestras mucho antes. Id con cuidado. Preparaos. En mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Orbitales.
respira. Hola. ¿Hay alguien aquí? Pero es que aquí no funciona nada.
demonios ha ocurrido aquí? Jones, actualización diaria. Tras numerosas peticiones, el mariscal Waits ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol. Sin embargo, en lugar de dar respuestas claras, Waits se ha mostrado evasivo y en tan solo unos minutos empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos.
Esta mierda de sitio se cae a pedazos. Ser la salida.
He tenido que ocuparme de ese borracho otra vez. Esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva. Supongo que aquí se cree a salvo. Quiere encerrarse. Que le den. Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos. Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas. A ver si el cabrón duerme la mona. ¿Vale? Me llamo Zachary Watson. Se escribe W-A-T-S-O-N. ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente. Los putos mariscales. Esa es mi queja. Me han encerrado aquí. Creo que necesito esto más que tú. Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones. Esto es una mierda, joder. Yo vine a que me ayudar. No sé ni si funciona esto, joder. Vine a que me ayudaran. Han puesto cierres en las puertas. Así como... como para que no entre algo. Estaba intentando abrir... los cierres de las puertas y eso. Cerrado. O sea, que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? Joder, si lo saben. Dicen que había empinado el codo. ¡Que les den! Estoy intentando calmarme. Deberían estar protegiéndonos. Para eso les pagan. Nadie sabe nada. Nadie sabe una mierda. En esta estación hay algo y nadie sabe qué es. ¿Por qué no nos dicen nada los mariscales? Van y me encierran aquí. Quiero poner una queja. Ya lo he dicho, ¿no? Me muero de miedo, joder. Me muerde. Dios, qué frío hace. Aquí no ha venido nadie. Me estoy congelando. Seguro que esta mierda ni funciona. ¿Fruto del interrogatorio? Heist. ¿Lo he dicho bien? ¿Heist? Mira, si no me vas a decir ni tu nombre, vamos a estar aquí hasta el día del juicio. Solo quiero que hablemos de tu jefe. Os ha metido a todos en un buen lío. Alguien tendrá que asumir responsabilidades. Y yo me aseguraré de que alguien lo haga. ¿No? Un tío duro, ¿eh? Turner, apaga la grabadora. Creo que aquí el amigo es de los tímidos.
Soy Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. ¡Aquí no hay naves! Ahora sí. Vaya. Me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. ¡Ha hecho temblar todo! Lo he visto. Señorita, ese es el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Algo que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿Entiendes? Vale. ¿Cómo te llamas? Axel. Estaba abordando con tus compañeros de mi nave. Nos separó la explosión. ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar. No, me refiero a por qué. ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. Vámonos, venga. Sigson Combs está en la Torre Sistek. Queda bastante lejos, pero podemos coger un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar allí, ¿vale? ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. Mira que te gusta fisgar, ¿eh? No te alejes de mí. ¿El qué? ¡No te muevas! Vale. No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Soy John, está el Ringo. Mejor pasamos de estos capullos, no tenemos tiempo para esto. Venga, Yana. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. No les digas nada. Venga, ya he arreglado el ascensor. Yana, vámonos, ¿vale? Lo siento. Suerte. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Van a lo suyo. Se sienten más seguros. Espera, deja que me encargue del ascensor. Permíteme, este sitio es viejo. Necesito un poco de cariño. ¿Qué? ¿A qué esperas? Dale al botón. Terminal espacial a transporte de carga. Intenta no hacer ruido por aquí. Podría haber gente. Te agradecería que me contases qué hostias está pasando. Ahora mismo. Mira, guapa. Cuando lleguemos a tu nave, nos relajamos. Nos tomamos algo y hablamos todo lo que te dé la gana. Sí, cuando lleguemos a mi nave. Vas a tener que decirme qué está pasando ahora mismo. A ver, ya te lo dije. Hay un asesino. ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto, pero está aquí. Nos está matando uno a uno. ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No, es otra cosa. Un monstruo. ¿Estás loco? No hay ninguna salida. Al menos aquí estamos a salvo. ¿Por cuánto tiempo?
¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos. Venga, calla, me estás poniendo nervioso. Supongo que tuvimos que hacerlo, pero fue idea vuestra, no mía. ¿Problemas? Tenemos que evitarlos como sea. Sígueme. ¿Amigos tuyos? Ya me he topado antes con esa gente. No les gustan los extraños. Y mira que yo soy un encanto. Pues me sorprende. No lo digo por decir, ¿entiendes? Si quieres ir y decirles hola, reza lo que sepas primero. No tienen esas armas por capricho. Alguien debería haber algo. Ya lo hacen. Se llama sobrevivir. La gente se está volviendo contra sí misma. El miedo vuelve loca a la gente. Lo he notado. ¿Has estado viviendo aquí? ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones. Coge lo que necesites. No sabemos cuándo vamos a poder volver. Me he pasado una semana entera aquí metido esperando una nave. Esperándote a ti, supongo. Esto está siempre muy oscuro. Deberías llevarte esa linterna de ahí. Llévate todas las pilas que puedas. Úsala solamente cuando la necesites, a ver si nos van a descubrir. Vamos. Por aquí. ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto. Por aquí tiene que haber otro. Lo marqué para que no se me olvidara. ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos hasta que encuentres ese conducto. Sabía que estaba por aquí. ¿Ves? Yo me encargo. Será mejor que no nos quedemos por aquí. ¿Viaja todo el mundo así por aquí? Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. La Torrens, esa es tu nave, ¿no? Sí, te recibo. Vale. Tengo que reunirme con los demás. Está ocurriendo algo. Aquí siempre está pasando algo. Vamos, no vaya a ser que se cabre. Todo saldrá bien. Sígueme.
alguien? Espera. ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado alguien. Que todo el mundo esté alerta. Tened las armas a mano. Disparad a quien no conozcáis. Vale. Quedaos por aquí mientras lo miro todo. Van armados, son demasiados para cargárnoslos. ¿Cargárnoslos? De un modo u otro tenemos que pasar la puerta del fondo. ¿Cómo? Probemos a distraerlos. El generador. Si lo apagamos, tendrán que ver qué ha pasado. Tú eres más pequeña que yo. Harás menos ruido. Joder. ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo. ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que preparó Joe? Ahora mismo vengo de allí. Está cerrado. Tened cuidado. Tened las armas a mano. Alguien se lo va a tener que decir al jefe. ¿Jefe? Si es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. Yo lo que digo... No digas nada. Y ayúdame a comprobar todo lo demás. Si es que puedes mantener la boca cerrada unos segundos, claro. Todos conmigo. No veas cómo me alegro de no ir sola. ¿Quién anda ahí? Sal y no te haremos ningún daño. Creo... No parece que esté roto. ¿Y tú cómo lo sabes, Einstein? Si el generador se hubiese fundido, echaría humo. Pues por lo que sea, no funciona. ¿Y si ha saltado el seguro? Habrá sido una rata que se ha atascado y ha hecho saltar el seguro. ¿Una rata? Tendría que ser una rata de la hostia. ¿Yo qué sé? Alguien intenta volvernos locos. Seguro que es el mismo que nos robó las cosas. No quiero ni pensarlo. Por lo menos la vamos... La estación parece un cementerio, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Está desactivada. Esos capullos nos han encerrado. Vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta. Encárgate tú de la del otro lado. Vale. ¿Creéis que podéis coger lo que queráis? ¡Déjame en paz, cabrón!
Vámonos. Los demás están en camino. ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Eh, cabrones! ¡Venga! ¡Disparadles! Joder, creo que está muerto. ¡Lo han matado! ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! ¡Porque estaba a punto de matarme! ¡Me has salvado la vida! ¡Aquí se trata de sobrevivir! ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? Oigo algo. ¿Axel? ¡Qué asco! Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. El sistema de tránsito de Sebastopol funciona con normalidad.